Bienvenidos a su programa Se da el paso en el estudio. El día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales del Centro de Desarrollo de las Artes, compañeras, amigas, maestras. Ellas son la maestra Gisela Reyes Virués y la maestra Maribel Cornelio. Maestra Gisela Reyes Virués es licenciada en Danza Folclórica Mexicana por la Escuela Superior en Danza Folclórica Mexicana, CEACAT. Es maestra en Administración de Instituciones Educativas. Maestra Maribel Cornelio. Ella llevó cursos de verano en el IMBA, así como en el Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Fue reconocida en el año 2019 como Mujer Universitaria por el Sindicato de Profesores e Investigadores de la UJAD. Y ambas son profesoras del Taller de Danza y Bailes Populares del SEDA. Y hoy nos van a compartir su talento a través de un huapango titulado Sombrerito. Acompáñanos a disfrutarlo. Yo soy aquel guapanguero. Por todo México entero y en la Unión Americana. A veces uso sombrero, a veces uso tejana. Llevo en la mano el sombrero para bailar con la güera. Para bailar con la güera, llevo en la mano el sombrero. Llevo en la mano el sombrero para bailar con la güera. Siguiendo la guapanguera, el zapato es verdadero. Aunque se haga polvareda, venga de allí guapanguero. Ahí les va mi sombrerito. Pero han de bailar bonito y bien saber zapatear, porque si no se los quito, ya hasta otro me han de comprar. Continuamos en su programa Se da el paso en el estudio con las maestras Gisela Reyes Virués y Maribel Cornelio. Maestras, acabamos de presenciar una coreografía, un huapango, titulado El Sombrerito. ¿De dónde es originario este huapango? Del estado de Hidalgo. Del estado de Hidalgo. ¿Sabe usted más o menos de qué región o si significa algo? No, nada más es del estado de Hidalgo, que son las huastecas, que se presentó. Son dos bailes, que es El Sombrerito y Final de Amores, sí. Y también el traje que ha sufrido en el estado, ha sufrido cambios del traje, sí. Si se dieron cuenta que se presentaron dos trajes, uno, el anterior de hace como unos 15 o 20 años, ¿verdad, maestra Gisela? Y el otro, el nuevo, que es el que va bordado en la parte de aquí abajo,
y la misma forma de bordado lleva aquí la blusa. Así es, de igual manera podemos ver en la actualidad ya hay unos concursos de huapangos y no solamente es de Hidalgo, sino podemos ocupar estos mismos sones en diferentes otros estados. Actualmente ya Puebla entra también dentro de las huastecas, es Tamaulipas, Querétaro, San Luis, Hidalgo, Veracruz, Puebla, creo que no me faltó ninguno por ahí. Sí. Y más adelante vamos a ver un poco también del traje de la huasteca veracruzana. Maestra, mencionaba de que existen concursos de huapango. ¿Ustedes conocen qué se califica en estos concursos de huapango? ¿Son a nivel estatal, nacional, internacional? Como le comentaba, son varios estados. Entonces, por ejemplo, hay concursos en Querétaro, en donde asisten todos de varios estados, de cada una de sus regiones, y de la región huasteca, pero llegan, por ejemplo, los estilos de Tamaulipas, estilo de Hidalgo, Querétaro, y pues llegan de todos esos estados, puede ser en Querétaro, hay también concursos en Hidalgo, hay concursos en Tamaulipas, y es ahí donde cada uno de los jurados es una tarima. Realmente huapango viene del náhuatl, bueno, son varias definiciones, pero enfocándonos en el náhuatl, huapango es baile sobre tarima. Entonces es una tarima, un entarimado en el que están los jurados en cada una de las esquinas y califican las principales, cada uno tiene un estilo muy particular. Entonces realmente hoy en día, porque antes se bailaba de una manera muy diferente a como lo califican hoy en los concursos en la actualidad, la huasteca potosina llega a ser un poco más plana y como pudimos ver ahora en Hidalgo es un poco más libre, más brinco, más vuelta, y cada uno de los estilos tiene diferentes criterios a calificar. Entonces depende al estilo, van calificando los jurados. Maestras, tengo entendido que el taller que ustedes imparten, danza y bailes populares, ¿se entiende como algo distinto, danza de bailes populares? ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, nosotros lo que manejamos son danza folclórica, ¿sí? Pero cuando se inició los talleres culturales, le pusieron danza y bailes populares, pero francamente, nosotros manejamos danza folclórica, ¿sí? Ahora, si estamos viendo ahorita, ahorita estoy viendo el estado de Hidalgo y el estado de la Huasteca Veracruzana. En el estado de Hidalgo ha sufrido cambios en la forma de bailar. Antiguamente se bailaba muy despacio. Todavía hay los grandes bailadores que han llegado a los concursos, señores de 60, 70, 80 años que bailan. Si tú vas al estado de Hidalgo, a cualquier parte, tú encuentras a una persona bailando, pero lo baila muy despacio. Ahora, de la nueva corriente, yo le digo la nueva corriente, porque también ha sufrido cambios de los trajes, ¿sí? La nueva corriente, ahorita los nuevos maestros hacen el baile muy brincado. Cuando yo lo aprendí, no era brincado. Entonces, es lo que estábamos platicando la maestra Gisela y todo. Es como en el estado de Veracruz, que me dice la maestra Gisela, ya cambiaron la falda. Digo, ya la cambiaron. Y eso es que sufren los cambios de los maestros, como hacen congreso y todo, y se le hace fácil decir esto. Pero ahí está el problema. Ahí está el problema. Y entonces sufre mucho los cambios, como decía la maestra Gisela. Sí, más adelante que veamos el traje, podemos verlo más detalladamente de cómo va creando ese traje. Algo que comentaba de los concursos, que me pasó decirlo, de las mismas canciones, las mismas huastecas, es que en el concurso seleccionan a un campeón por estilo, un campeón de Tamaulipas, uno de San Luis, uno de Hidalgo, y al final les ponen un trío huasteco, les tocan un son, y de todos los campeones por estilo, sueltan la música y
escogen a uno que le llaman campeón de campeones. Entonces, es el campeón de todo el, de todo el concurso. Es algo muy bonito porque logras ver con, el, con la misma canción a todo el colorido de cada una de las regiones. Y realmente el vivir, a mí me tocó concursar en el estado tamaulipeco en Tamazunchale, que me fui yo a concursar y fue así como de... Fue mi primer concurso que sí, es una adrenalina, es aquí como el zapateo tabasqueño en la feria. Es algo muy, muy bonito que se vive, pero realmente el campeón de campeones es un colorido si lo logran vivir, es muy, muy lindo. Qué interesante y sobre todo qué fortuna haberlo vivido, maestra Gisela. Maestra Maribel, usted es una de las fundadoras del Centro de Desarrollo de las Artes. ¿Qué significa esto para usted? Bueno, para mí son 41 años dando clase. Wow. Todos me preguntan, oye Maribel, ¿cuándo te vas a jubilar? Le digo, no, digo. Yo estudié leyes, no la terminé por dedicarme a la danza. A mí la danza es yo siempre he dicho, es mi otro hogar, yo la quiero, me gusta todo lo que es cultura popular, porque me gusta vestirme folclórica también, eso es. Y dar clase para mí significa mucho. Yo a mis alumnas, tengo bastantes alumnas que le he dado clase y dar también clase aquí en la UJAT, para mí es muy importante enseñar lo poco que yo sé, yo se lo enseño a mis alumnos. Y ahora me está costando trabajo virtual y todo, pero yo armé mi tarima y todo y ahí estoy dándole, enseñando a los alumnos, pero para mí es muy importante el SEDA. En mi segunda casa, porque son 41 años que ya llevo aquí. Maestra, muchísimas felicidades y qué bonito dejar huella en tantos alumnos, ¿verdad? Maestra Gisela, ¿nos quiere compartir usted cuántos años lleva como docente? Así es, bueno, no soy fundadora, pero realmente yo conozco a la maestra Maribel, me conoce desde chiquita. Chiquitita. Y de igual, yo desde los 3 años he bailado y me encanta el folclore, me encanta transmitir los conocimientos, tanto prácticos también como de manualidades. Si algo tenemos es que los mismos alumnos dentro de la carrera aprenden igual a... Esta blusa la bordó un egresado que fue mi alumno y realmente es un orgullo poder cargar esta blusa que él mismo la bordó. Y pues ya llevo 9 años aquí en el SEDA, muy contenta y con muchas ganas de seguir. Pues maestra, vamos a continuar más adelante con la maestra Maribel y con la maestra Gisela. Regresamos después de unos promocionales a su programa SEDA El Paso en el estudio. Continuamos en su programa SEDA El Paso en el estudio. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos con la maestra Maribel Cornelio y con la maestra Gisela Reyes Virués. Nos acompañan con el taller de danza y bailes populares, la alumna Mayra y la alumna Jocelyn. Maestras, ¿existen algunos ejercicios básicos de calentamiento o introductorios para este taller de danza y bailes populares? Sí. Hacemos cierto ejercicio de calentamiento para que las muchachas se vayan adaptando a todos los ejercicios que vamos a ver. ¿Podría mostrarnos algunos de estos ejercicios, maestra? Sí, cómo no. Vamos a hacer demi-plié, flexionando rodilla, espalda recta, los codos. Bien, lo voy a marcar. Vamos, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Hacemos la segunda posición, vamos. Listas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Hacemos relevé sosteniendo completamente la rodilla estirada sobre el metatarso. Vamos.
Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Segunda posición. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos. Ahora hacemos los dos, lo vamos a combinar, ¿sí? Flexionando rodilla y luego subimos. Vamos. Y 1, arriba. 2, arriba. 3, arriba. ¿Listas? Segunda, vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5. Aflojen los brazos, hacemos lo que es subir hombro. Vamos. Alternado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Muy bien. Maestra Gisela. Bueno, pasamos ahora un poco más de técnica, de spot. Trabajamos vueltas a la derecha, dos vueltas con spot. 2, y 1, 2, 3, centro. Otra vez derecha y 1, 2, 3, centro. Hacia la izquierda, 2, y 1, 2, 3, centro. Otra vez izquierda y 1, 2, 3, 4. Bien, preparación de muñecas hacia faldeo, movimiento, 2, y centro, afuera, centro, afuera, centro, afuera, centro, afuera, más chico, 2, puro movimiento de muñeca, más rápido, centro, afuera, centro, afuera, centro, afuera, más grande, centro, afuera, más grande, bien, manos a la cintura, ok. Pues qué ganas de meterse a esta clase, porque es una clase, es parte de una clase lo que nos están regalando la maestra Gisela y la maestra Maribel. Maestra Maribel, se enfocó en los pies. Esto es una de las herramientas más importantes en la danza para evitar lesiones. Lesiones, efectivamente. ¿A qué se debió este ejercicio? Este ejercicio se debió para que empiecen las muchachas a tener flexibilidad en el cuerpo y que no sufren ninguna lesión que tienen que hacer el calentamiento, ¿sí? Muy bien, los pies son la herramienta principal del bailarín, ¿verdad? Bailarín. Pero tiene que haber, vaya, un conjunto de respiración, me imagino, de expresión, corrección de posturas. Postura, sí. También vimos la posición de la postura, posición de del faldeo que la maestra hizo, pero si quiere empezamos a hacer un ejercicio con los pies de, a ver chicas, me van a hacer el zapateado de 3, 1, 2, sobre el metatarso, ¿sí? 16 tiempos, yo lo voy a estar marcando con mis manos, ¿listas? Comenzamos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3. Adelante, atrás. Brincadito. 2, 1, 2, 1, 2. Vamos. Listas. Comenzamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Muy bien.
Ahora vamos a hacer el zapateado de tres. Es sobre, levantando un poquito más las piernas hacia arriba, ¿sí? Sobre el metatarso, ¿vamos? ¿Listas? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Se lo dejo a la maestra Gisela. Ahora vamos a hacer trazos coreográficos. Comenzamos aquí, me coloco en la esquina. Mismo paso de tres, cruzando hacia la esquina y pasa su otra compañera, cambiando de lugar. Esquina ya. Comienza en esta esquina. Mismo paso de tres, avanzamos. Nada más cruzo hacia un lado y hacia el otro. Cambio de lugar. Dos y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regreso y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Ahora lo mismo, avanzando de espaldas. Volteo. Listo. Jalo un poco más hacia mi derecha. Y avanzo. Dos. Volteo hacia el centro, hacia donde está mi compañera. Hacia el centro, hacia la izquierda. Mi rostro hacia la izquierda. Dos. Y avanzo hacia atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adelante. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De frente. Ay, maestra, qué maravilloso. Yo estoy encantada. Espero que todos lo estén disfrutando también allá en sus casas, en sus trabajos, donde sea que estén con nosotros. Vamos a continuar platicando con las maestras Gisela y con la maestra Maribel. Maestra Gisela, hace un momento se enfocó en lo que es el pivot. Spot. El spot. Maestra, spot. ¿En qué ayuda el spot? Realmente sí es principal el baile, pero al llevarlo al escenario necesitamos tener conexión con el público, necesitamos tener esa expresión. Entonces, no podemos bailar viendo hacia el fondo del escenario. Tenemos que siempre mantener esa comunicación con el público y nunca perder ese punto fijo a la hora que estoy bailando. Es un punto fijo a la hora de bailar. Maestra Maribel, ahorita ya fue subiendo hacia las piernas, los ejercicios. ¿En qué ayuda este ejercicio que nos acaba de mostrar? Este ejercicio que nos ayuda para que las chicas tengan un poquito más flexibilidad entre los brazos y la pierna y todo, porque también utilizamos el faldeo, ¿sí? Entonces los movimientos de X bailes se tiene que hacer cierto movimiento como lo que hizo la maestra en el calentamiento que hicieron los cruces y todo para que se vayan orientando bien las chicas. Si tengo a mi compañero a un lado, si la tengo al lado izquierdo, eso es. ¿Estos movimientos varían entre los diferentes bailes de las distintas regiones o existen movimientos que son comunes? Bueno, como son diferentes estados que se presentan, entonces son diferentes el porte a cómo se debe dar a la chica, ¿sí? Entonces, a veces el movimiento del faldeo, entonces tú tienes que ir haciendo el movimiento de aquí con la cabeza, el rostro que se tiene que ver, siempre tienen que estar sonriente, la chica que se rían y todo eso, y tienen que ver el equilibrio del escenario. Sí, también. Maestras, ¿estos ejercicios de calentamiento se encuentran desde primer semestre o hasta que lleguen a un semestre determinado? Pues va desde inicio, desde el primer semestre lo logramos ver, pero con mayor dificultad o más dinámicas conforme van avanzando los grados. Los grados. Entiendo que las chicas ya son un nivel avanzado o son principiantes. Ya tenemos una egresada de aquí de los talleres y de cuarto semestre, si no me equivoco, es Jocelyn. Jocelyn. Y sí, han comenzado desde inicios aquí con las dos maestras, han tenido la oportunidad de tomar clases.
¿Cómo se compone una clase del taller de danza y bailes populares después del calentamiento, digamos? ¿Qué sigue o es solamente una clase de puro calentamiento? Bueno, se hace el calentamiento, bueno, yo trabajo el calentamiento en el piso y en la barra. Posteriormente empezamos a hacer cierto ejercicio que vaya de acuerdo al estado que se va a enseñar. Empezamos a ver el metatarso, los balseados, y entonces zapateo de tres, que es sobre el zapateo de tres, uno, dos, y luego así nos vamos yendo poco a poco dando clase diferente estado. Ahorita lo que bailaron ella fue del estado de Veracruz, no, perdón, del estado de Hidalgo, y ahí en los calentamientos y en los ejercicios que vamos haciendo ciertos pasos para luego montar el baile. Pues vamos a continuar definitivamente con las maestras Maribel Cornelio y la maestra Gisela Reyes Virués. Regresamos a su programa Se da el paso en el estudio. No se vaya. Se da el paso en el estudio. Estamos con las maestras Maribel Cornelio y Gisela Reyes Virués. Asimismo, con sus alumnas, la señorita Mayra y la señorita Jocelyn. Maestras, aquí tenemos a las chicas mostrando trajes típicos, trajes regionales, vestuario, ¿cuál sería la manera correcta de llamarlo? Y si tiene un significado. No sé quién guste comentar. Bueno, comenzamos. No, hay dos trajes. Bueno, mejor dicho, hay como cuatro trajes del estado de Hidalgo. Nosotros que trajimos dos trajes, que es la falda. La falda es azul que lleva tres colanes y la blusa que va bordada, ¿sí? Bordada. En la parte de atrás todo va bordado. Esas son. Lleva el rebozo es negro, con zapato de folclor. Lleva, va peinada y lleva las dos trenzas, ¿sí? En este es el traje, uno de los anteriores trajes de Hidalgo. El estado de Hidalgo ha sufrido varios cambios de los trajes de Hidalgo. Antiguamente se bailaba con un traje azul y este tipo de blusa. En la cintura se llevaba un refajo. Posteriormente salió este. Y ahora hay uno nuevo traje que lo va a explicar la maestra Gisela. Así es. Actualmente lo podemos ver con este colorido de bordado. Podemos girar. Este es todo bordado en la parte delantera y en la parte trasera con un colorido de las flores. Esa es creatividad de cada uno de los artesanos. Realmente podemos ver que está inspirado el fondo igual. El traje lo podemos encontrar de este mismo, así, sin la falda de color, solamente el fondo y la blusa. De igual puede ser con la misma falda encima del fondo, un color puede ser amarillo, rosa, azul. Y aquí la diferencia también puede ser que se puede bailar con zapatos o descalzo. E Hidalgo lo podemos encontrar en los concursos de las dos maneras, descalzo y con zapatos. Las trenzas igual es colorido de entre más colores tenga, realmente es muy folclórico, no tenemos que tener una combinación dentro del traje, puede ser en este caso sí lo tenemos morado y rosa, pero podría ella ocupar los otros el otro colorido que es azul y verde dentro de su atuendo. Maestra, ahorita tocó un tema muy importante que es los zapatos de folclor, ¿verdad? Porque no en todas las danzas se baila con zapatos o, digamos, cada género de danza también puede tener distintos tipos de zapatos. ¿Qué es lo que hace especial a los zapatos de folclor? Tengo entendido que tienen un sistema especial. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es esto?
Actualmente los zapatos de folclore tienen un antiderrapante en la parte de abajo que ayuda mucho al desplazamiento. Entonces, si podemos levantarlo, tiene un antiderrapante negro que ayuda. Aquí podemos ver unos clavos, si logran enfocarlos, tenemos unos clavos que ayudan al sonido del zapateado. Actualmente ya lo han modificado porque al bailar en la duela es un poco, logra rayarlo y ahí podemos encontrar zapatos que no contienen los clavos. Pero los clavos ayudan mucho a ese sonido que siempre buscamos dentro de todos los pasos en el folclore. Qué interesante, maestra. Hace un momento, maestra Maribel, nos comentaba que los vestuarios sufren modificaciones a través del tiempo. ¿Quién elige estas modificaciones con base en qué? Bueno, en el estado de Hidalgo ha sufrido varias modificaciones de los trajes, ¿sí? El primero que yo recuerdo hace 44, 45 años que vino la maestra Alejandra a montar el estado de Hidalgo, ¿sí? Entonces ella nos trajo el traje, el azul, con un refajo aquí rojo y este tipo de blusa. Luego de ahí, posteriormente, el ballet del gobierno del estado mandaron a hacer un traje, pero con pura tira de este, ¿sí? Posteriormente vino el cambio, mandaron a hacer los maestros, yo creo que tuvieron un congreso o algo así, este tipo de falda con la blusa, el rebozo negro y las dos trenzas. No recuerdo francamente cuántos años tiene, pero ese traje tendrá unos 15 años, creo yo. Lo cambiaron y entonces empezaron a trabajar ese traje, pero a veces lo bailan en cierto concurso, lo bailan así, es el mismo bordado, y a veces le ponen falda de otro tipo, de colores y todo, de diferentes colores. Y así quedó el traje, lleva las dos trenzas y todo. Y me imagino que este grupo de maestros es ya un comité establecido que se va a investigar las regiones, ¿no? Efectivamente, cada año en diferentes partes hacen los congresos. Hay dos grupos de maestros que viajan por toda la República, que es un congreso de los 32 estados. Pero también hay grupos de maestros donde hacen investigaciones. Y a mí sí me han invitado para ir para ver ciertas investigaciones. Cuando yo estudiaba danza, yo tomaba clase de lunes a viernes y los sábados yo me iba a la UNAM. Pero los domingos con el maestro Torres Blanca nos íbamos a visitar a las comunidades indígenas. Es diferente el cambio que ha sufrido. Solamente aquí en el estado de Tabasco hemos sufrido los cambios. Yo digo que son dos estilos, dos corrientes, como se baila Tabasco. En diferentes partes de toda la República son los cambios. Qué bonito realizar la investigación etnográfica, ¿no? En el campo. Sí, para que se muestre y se muestre en estos vestuarios tan maravillosos. Maestra Gisela, hace momento hablábamos sobre la diferencia de bailes y de danzas. ¿Podría ahondar un poquito en ello? Así es, hablábamos de por qué danza y bailes populares. Entonces, si entramos en la rama del folclore, danza y baile tienen un significado muy particular. Una danza tiene un porqué, tiene un propósito, puedo danzar hacia la lluvia, puedo danzar hacia la siembra, puedo pedir por un patrono, alguna promesa que yo tenga. Realmente, y si nos enfocamos al baile, el baile es más de galanteo, más de alegría, más de conquista entre el hombre y la mujer. Entonces, por eso cuando vemos una danza, al ver la danza nos vamos a ver sonriendo, realmente tenemos un carácter, tenemos una presencia de lo que estamos pidiendo o a qué estamos danzando. Y cuando tenemos el baile es más de alegría, más de ver a mi pareja, de sonreír, de festividad. Entonces es un poco la diferencia del por qué un baile y una danza. Es danza de concheros, danza azteca y un baile, baile de Jalisco, baile de Veracruz, de varios estados.
Maestra, aquí voy a aprovechar que usted tiene una blusa típica, bueno, regional, tabasqueña, ¿cierto? Por ejemplo, por mencionar el tigre, ¿sería baile, sería danza? Y si se baila con esta blusa tan hermosa que usted trae. Es un baile, es de alegría, es una conquista. Si nos vamos al zapateo tabasqueño, es la conquista entre el hombre y la mujer. Antes, como el hombre sacaba a bailar a la mujer para ciertos eventos, y aquí enfocaron a la blusa es de Nacajuca, la inspiración es en, hay muchos que dicen punto de cruz, pero no es punto de cruz, es punto de lomillo. Y dentro de los talleres, pues los alumnos aprenden un poco de esta artesanía. Y uno de un egresado de mis alumnos, dentro de los talleres, al empezar con bordado, descubrió ese don y eso que le transmitía el paz, tranquilidad y el crear, el hacer algo único. Realmente esta blusa fue inspirada en una falda, entonces en la tela de la falda, el tipo de flor, el tipo de color, él lo crea desde cero, entonces él lo inspiró y fue que me elaboró esta blusa. Realmente, y es bonito ver cómo los alumnos, que espero ahorita nos comenten ellas, de lo que han aprendido dentro de los talleres, cómo descubren a veces cosas que uno no lo lleva de la vida diaria, ¿no? Maestra, qué maravilloso portar este vestuario, y más hecho por las manos de un alumno, ¿no? Tanto usted le enseñó como él le devuelve un pedacito de su trabajo. Entonces, vamos con Mayra y con Jocelyn para que nos compartan. Estos vestuarios, ¿ustedes los elaboran? De ser así, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Quién gusta comenzar? Hace como un año exactamente tuve la oportunidad de tomar clases con la profesora Gisela. Entonces, cuando yo ingresé a danza y bailes populares, yo solo pensé que iba a aprender las coreografías y las danzas típicas de México. Entonces, cuando la profesora Gisela nos comentó que teníamos que hacer ciertas creencias como las que porto ahora para un baile justamente de Jalisco, yo pues realmente me sorprendí mucho porque a la primera no pensaba que me fueran a salir este tipo de artesanías, y también estaba sorprendida de que no justamente iba a bailar con los pies, sino también a realizar muchos materiales mexicanos con mis propias manos, que incluso sirve para que nosotros también transmitamos este conocimiento a los demás y no se pierda también esta tradición. Entonces fue muy bonito poder realizar este tipo de trenzas hace un año. Y realmente me gustó mucho, fue muy dinámica al momento de realizar todo esto. Nos explicó poco a poco cómo lo teníamos que realizar, a pesar de que nunca había realizado este tipo de material. Entonces, realmente fue muy divertido poder hacer todo esto. Ella es muy paciente al momento de enseñar y se lo agradezco mucho. Muchas gracias, Jocelyn. Mayra, ¿cómo ha sido tu experiencia y si te lo esperabas? Bueno, yo tomé primero clases con la maestra Maribel y después pues tuve el honor de tomar clases con la maestra Gisela. Yo con la maestra Maribel nos enseña a hacer nuestros propios tocados, porque con el tiempo pues a veces andamos a las carreras, que eso y el otro, tenemos que aprender. Ella nos transmitió su conocimiento. Con la maestra Gisela no me esperaba, con ella sí no me esperaba que nos pusiera a aprender a bordar. Estuvimos trabajando, creo que hace un año, maestra, la China Poblana. Estuvimos ahí bordando la China Poblana y para mí fue un honor, porque ver cómo la maestra, como comentaba mi compañera, las maestras tienen tanta paciencia, no nada más en enseñarnos a bailar con los pies, sino también en enseñarnos a hacer manualidades con las manos, ya sea el tocado, algunas faldas, bordados, y eso se los agradezco, porque nosotros pasamos el conocimiento a las demás personas, como dice la maestra Gisela, él con su alumno que se graduó ahí y pues aprendió el don de bordar, ¿no? Y así, como muchos alumnos, pues tienen el don de bordar, de hacer muchas cosas. Gracias, Mayra. Pues vamos a continuar con el taller de danza y bailes populares. Regresamos aquí en su programa, Se da el paso en el estudio.
Continuamos en su programa Se da el paso en el estudio. Tenemos invitadas a la maestra Gisela Reyes Virués y a la maestra Maribel Cornelio. Aquí también nos acompañan dos talentosas bailarinas. Ella es Mayra, ¿verdad? Mayra y Jocelyn. Mayra y Jocelyn, bienvenidas. Acabamos de presenciar una coreografía, un huapango titulado Pinal de Amores, ¿cierto? Sí. ¿De dónde es este huapango, maestras? Del estado de Hidalgo. Del estado de Hidalgo, Pinal de Amores. Aquí podemos presenciar un vestuario, un traje típico regional. ¿Cómo sería la manera correcta de llamarlo y a qué se refiere? Bueno, podemos ver aquí, es un traje de creación. Realmente es creado, inspirado con todas las huastecas. Podemos ver el quexquemen, que lo traen de la huasteca de San Luis. La falda es de organza, realmente valiosera, que es su creador. Toma de inspiración, es de Veracruz, del traje de jarocha. Entonces, por eso es esa tela de organza en la que ocupan de igual manera el mandil. Cada uno, como es un traje de creación, cada uno de los grupos folclóricos luego agarra el tipo de color, de flor, el bordado que tienen, pueden mostrar aquí en el centro. Realmente hay grupos que toman la flor en color morado, en color rosa, un color más fuchsia. Igual la tela de organza, hay grupos que ocupan en color azul, color amarillo, blanco, es el que vemos de manera más común, que es la creación, porque está inspirado en el traje de jarocha. Y resguarda tantos significados, ¿no?, de las huastecas. Así es. Muy bien. Chicas, Mayra y Jocelyn, ¿nos pueden compartir su experiencia en el SEDA? ¿En qué semestre van? ¿Si son estudiantes de la universidad? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Joana Roque Hernández. Soy de la licenciatura en Gestión y Promoción de la Cultura. Yo estudio el noveno semestre. Yo ya concluí mis 6 semestres con la maestra Maribel y con la maestra Gisela. Ya terminé los 6 semestres, pero yo me sigo envolviendo en eso del folclore. Me gusta mucho. Igual di clases en el Centro Cultural de Villahermosa, Tabasco. Esto me ayudó a poder enseñar a los demás niños a que no se pierda ese patrimonio cultural del folclore. Porque como dicen las maestras, a veces el folclore va cambiando día tras día. Entonces, es muy bello y bonito que bailen estas danzas, porque yo los invito para que puedan acompañarnos también a tomar sus clases, a tomar algún taller, para que no se pierda este patrimonio cultural de danza folclórica. Qué bonita invitación, Mayra, muchas gracias. Jocelyn, ¿nos puedes comentar a qué te dedicas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn y estudio en la licenciatura en idiomas y estoy cursando mi noveno semestre y ya el último. Actualmente yo estoy cursando el cuarto semestre de lo que es danza y bailes populares. Esto me ha servido demasiado en lo que es mi licenciatura, además de lo personal, ya que también he conocido no solamente las coreografías, si se le puede llamar así, sino también un poco de historia, conocimiento que también están aportando a lo que es mi licenciatura en idiomas. En lo personal me ha gustado demasiado el baile folclórico, ya que al principio solamente lo sentía como una manera de experimentar algo nuevo y en cambio me fui encariñando más con esto mismo. Y esto también fue de inspiración para mí para hablar en un proyecto de investigación que también incluye mi licenciatura, en el cual me gustaría también servir como inspiración hacia mis demás compañeros de la licenciatura en idiomas para poder compartir experiencias, conocimiento de todo lo que conlleva a la cultura mexicana y que ya, como dijo mi compañera Mayra, que no se pierda este bonito patrimonio cultural. Qué bonito que combinen sus carreras y las unifiquen bastante bien con sus talleres. Chicas, yo quisiera saber si tienen alguna experiencia que les haya marcado dentro del taller del SEDA o fuera, pero que hayan aprendido de sus maestras. No sé quién quiera comenzar. Sí, así es. Mi experiencia, pues realmente... la maestra Gisela y la maestra Maribel me inspiran mucho a poder seguir
fortaleciéndome día a día con las danzas. Mi experiencia es conocer los lugares también, porque no nada más bailamos dentro del estado de Tabasco, sino también llevamos estos bailes tabasqueños, huapangos, de todos lados a otros estados, ¿no? A poder concursar orgullosamente tabasqueños, ¿no? Llevar todos estos bailes que hay aquí. Entonces, es una bonita experiencia para mí. Y llevar estos bailes, concursar, conocer más gente y, como dice mi compañera, inspirar a las demás personas. Gracias. Jocelyn. La mejor experiencia que he tenido ha sido con la profesora Maribel. Justamente cuando la conocí a ella hace unos pocos meses, realmente me admiré demasiado de que una persona de su edad todavía continúe en este bonito mundo de la danza folclórica. Entonces, es algo de admirar que las personas ya muy adultas sigan continuando en este bonito conocimiento de la danza folclórica, y me gustaría también ser como ella, llegar a una edad avanzada y continuar con este mundo de la danza folclórica. Y ahora me encantaría saber las experiencias de la maestra, de las maestras. Maestra Maribel, sé que usted ha sido fundadora, si nos puede compartir una de muchas experiencias que ustedes haya tenido gratificantes. Bueno, pues ahorita para mí para mí es muy importante dar clase, porque lo poco que yo sé se lo estoy transmitiendo a mis alumnos. Y ahora, cuando empezó la pandemia, yo decía, ¿cómo voy a dar clase? Entonces yo empecé a ver cómo, y mi esposo me armó la tarima y todo. Sí me cuesta trabajo porque a veces hay, el primer semestre son 17 alumnos, entonces estoy repasando los pasos, estoy enseñando los pasos y todo, y hay algunos alumnos, no maestra, lo puede repetir, y para mí ahorita esta pandemia como que me ha unido más a mis alumnos, porque aunque trabajo un poquito más que como que me decía un alumno, ay maestra, dice, pero a su edad, como ella me dijo, a su edad, sí, a mi edad. Y lo más importante es que quiero llegar unos 4 o 5 años más, si me permiten mis pies. Los pies son lo más importante, pero sí me gustaría. Gracias, hija, por las palabras que me sentí muy. Pero lo más importante es, lo poco que yo sé, se lo transmito a mis alumnos. Ahí está Mayra. Sí, lo poco que yo sé. Yo le digo a Mayra, Mayra, ella se quiere ir a estudiar a México, estamos viendo, ¿verdad, Mayra? Estamos viendo ahorita que ella se quiere ir a estudiar porque ella quiere ser maestra de danza. Entonces, yo ahorita le vi un curso, pero no se puede, pues lo siento. Pero sí, me siento muy orgullosa de estas dos chicas y de mis demás alumnos, sí. Muchas gracias, maestra. Sí. Y todavía tiene mucho para dar, maestra. Gisela, una experiencia rapidita que nos quiera compartir. Bueno, como decía la maestra Maribel, realmente lo poco que nosotros podemos aportarles es nuestro conocimiento, nuestras ganas de compartir la cultura. Pero de igual manera, nosotros también aprendemos muchísimo de los alumnos. Es un constante aprendizaje mutuo que día a día nunca se deja de aprender. Entonces, siempre es bueno seguir investigando, preguntando y experimentando en todo este ambiente cultural. Muchas gracias, maestra Gisela. La verdad que hemos disfrutado muchísimo este programa todos aquí. Espero que también nuestras invitadas lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias, maestra Maribel Cornelio. Gracias. Muchas gracias, maestra Gisela Reyes Virués. La verdad, la pasamos muy a gusto aquí con este taller tan bonito de danza y bailes populares, que recuerden pueden encontrar en el Centro de Desarrollo de las Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Les agradezco el habernos acompañado en otro programa más de Se da el paso en el estudio. Hasta pronto. We'll be right back.